Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, bienvenidos una vez más a este club, querido Club Talleres, que nos abre sus puertas en cada campaña electoral y estamos agradecidos por ello. Muchísimas gracias a este puñado de personas que tenemos acá, que están trabajando fuertemente en este proyecto provincial, como es nuestro querido gobernador y candidato también a gobernador por la provincia, como es Gustavo Borrell. Gracias por estar. Muchísimas gracias a la actual ministra, y estamos convencidos que va a ser la primer vicegobernadora de la provincia de Entre Ríos, Laura Estrada. A nuestro querido amigo Julio Solana, a nuestra senadora y también a la candidata senadora, Nati Miranda. A nuestro amigo y también candidato en la lista de diputados, el gringo Rubén Monta. La candidata, la candidata intendente de Conflicto de Tarde, María Cantero. Y también la precandidata a intendenta de Sauce de Luna, Sandra Fontana. La verdad, nos sentimos muy pero muy contentos de estar todos juntos acá en este marco de campaña que nos moviliza tanto, ¿no? Tanto al justicialismo, y que hoy en día en federal podemos decir que estamos presentes, que tenemos un gobierno justicialista que nos costó 24 años recuperar este gobierno, y que hace 4 años atrás, recuerdo cuando tuvimos el primer encuentro con Gustavo en Concordia, y me decía, ¿pero vos estás seguro que querés ser candidato a intendente en federal? Y que le decía que sí. Y que con esfuerzo, con ganas, con compromiso, con una militancia como la que está presente en este Club Talleres, todo es posible. Ustedes, todos ustedes hicieron esto posible, y lo vamos a lograr una vez más. Lo vamos a lograr, sin lugar a dudas que lo vamos a lograr, que tenemos ahora una pequeña trastienda, un paso, como lo dice, ¿no? Este domingo 14, en donde tenemos también una lista que vamos a, no decimos competir, sino que bueno, tenemos que ver quién va a ser el ganador y después unirnos y trabajar juntos por este proyecto local, provincial, y después también apuntar a lo que nos está faltando, que es el proyecto nacional. Trabajando en cultura, con la primera escuela de arte, con más de 34 talleres, con 800 personas pasando por nuestro salón cultural y los diversos centros todas las semanas, trabajando en inclusión en los centros de salud, con las instituciones deportivas, con las instituciones religiosas. Esto es el trabajo que estaba haciendo falta en federal y que lo estamos llevando adelante con ustedes, con cada uno de ustedes y con el apoyo
de estas grandes personas que tenemos acá. Esto se tiene que repetir. Estamos ahí, a un pasito, a días del 14, del domingo 14, y que después en junio también la figura de nuestro gobernador está lo más alto. Hemos logrado una provincia con estabilidad, con una estabilidad económica como la que no tuvimos hace mucho tiempo, con un gobernador que sabe abrirse, que no le gusta confrontar, una persona que ha tenido vínculos, por más que no querramos, con el gobierno nacional, y eso permitió que la provincia estuviera y esté como está. Gracias a esta persona que está haciendo muchísimo, sin importar las baterías políticas, por cada uno de los habitantes de nuestro cielo entrerriano, apuntando a la industria, a la creación, a la habilitación de puertos, apostando, como hace Laura, a los microemprendimientos, apostando a programas como el Crecer, que tantos federalenses han sido beneficiados a lo largo de estos 3 años. Así que no lo quiero extender mucho porque quieren y tienen que hablar ellos, que son los principales oradores, pero tenemos un compromiso importante. El primer compromiso es este domingo y tenemos que salir a convencer a nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestro vecino y darle el mensaje de lo que se viene haciendo, no solamente en nuestra localidad, sino también de lo que se viene haciendo a nivel provincial, que es muchísimo, y que vamos por más, y que tenemos las mismas fuerzas y las mismas energías que teníamos allá por el 2015, para seguir gestionando, para seguir creciendo y para seguir apostando a esta provincia. Así que el domingo 14 de abril, Gustavo Borrell, gobernador, Laura Estrada, vicegobernadora, Nancy Miranda, senadora, el Grito Bocher, intendente, y nuestras compañeras Marina y Sandra. Muchísimas gracias. Hasta la victoria, compañeros.